En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Toda Eucaristía es una celebración de gracias a Dios. Y en esta Eucaristía vamos a dar gracias a Dios porque nos sigue regalando su amor. Y ese amor se hace vigente, el amor que se van a profesar en esta noche, Gloria y Enrique, ante el Señor, ante la Iglesia, que somos la comunidad, su familia, sus amigos, y sobre todo, profesándose ese amor hasta la muerte. Pero esta alegría será más profunda si después de unos años siguen ustedes prometiendo fidelidad ante Dios. Si después, cuando sigan peinando canas, van a ustedes prometer renovar esta fidelidad a los 25 años. Y después, cuando ya no tengan canas y estén un poquito más avanzados en edad, renueven su compromiso a los 50 años de vida matrimonial. Y ahí se van a dar cuenta lo importante que es poner nuestra confianza en Dios, nuestro amor en Dios. Pero, Gloria, Enrique, no todo depende de Dios. Todo no lo arregla Dios. También hay parte nuestra que tiene que estar comprometida para que la empresa salga adelante. La empresa del matrimonio, hace falta que nosotros nos esforcemos. Y hace falta morir a uno mismo
para entregarse al otro. Y hace falta respeto, tolerancia, cariño, capacidad para soportarnos algunas veces y mucha capacidad para alegrarnos juntos, mutuamente, de las alegrías que sentimos, de las ilusiones que experimentamos. Esfuerces por mantener esta unidad. Si ustedes se esfuerzan por mantener esta unidad para siempre, como lo van a prometer, Dios se esforzará mucho más que ustedes para tenerlo siempre en el candil encendido del amor. El Evangelio nos ha recordado las palabras de Jesús: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Que ustedes no separen esto que Dios va a unir. Gloria y Enrique vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente. Sí, venimos libremente. Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida. Sí, estamos dispuestos. Están dispuestos a recibir de Dios, responsable y amorosamente, los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia. Sí, estamos dispuestos. Así pues, querido Gloria y Enrique, ya que quieren contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y ante la Iglesia. Yo, Enrique Inga Marín, te recibo a ti, Gloria Grande Gómez, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Gloria Grande Gómez, te recibo a ti, Enrique Inga Marín, como esposo, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento de ustedes que han manifestado ante la Iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, y yo los declaro marido y mujer. Un aplauso.